Seguramente han visto cómo en los últimos días, algunas semanas ya, ha ido creciendo el número de contagios de coronavirus en el país y cómo el gobierno lo sigue minimizando. Les voy a mostrar puros datos del gobierno. No estoy colocando aquí nada que no venga del gobierno. Estas pues son las gráficas que presenta cada noche el inútil López-Gatell. Esto fue el día de ayer, 27 de noviembre. 2020. Y es muy curioso cómo ellos siguen insistiendo que el resultado de la pandemia, el trabajo que han hecho, se debe medir en cuanto a las camas que hay, la disponibilidad de estas. Pero pues como que esto no checa porque hay lugares donde puede haber un núcleo de población grande y que tengan uno o dos hospitales y estos estén saturados, porque en México hay muchos hospitales saturados y ahora se los voy a demostrar. Entonces, cuando te colocan esta gráfica y vemos, por ejemplo, que dice que Durango tiene un 75% de ocupación, el primero en la esquina inferior, el primero a la izquierda, perdón, y abajo se ve Durango, pues sí, el 25% de estas camas están libres, sí. Pero están libres en comunidades donde hay muy pocos contagios. Entonces no sirve de mucho, porque si se enferma alguien en la capital, ¿de qué le sirve que en Canatlán, por decir algo, esté libre una cama de hospital? ¿Van a trasladar al enfermo allá? ¿O nos lo llevamos hasta Campeche, que al fin y al cabo tiene el 97% de sus camas desocupadas? Ese es un engaño de la forma en que manejan la información. Luego hablan de las camas con ventilador en las unidades de cuidados intensivos. Y aquí vemos, por ejemplo, que la Ciudad de México tiene un 62% ya de ocupación. Y sí, vuelven a decir que hay 7.142 camas, más bien ventiladores, camas con ventiladores disponibles. Sí, pero no sirve de mucho que el 100% de estas camas estén desocupadas en Campeche, si la persona se enferma en la Ciudad de México, donde hay hospitales que ya están saturados. Y pues, la gráfica demuestra que sí hay un incremento, que han ido aumentando los casos confirmados, ya van a llegar casi al 1.100.000, y que es muy delicada la situación. De hecho, por ahí, a manera de broma, por ejemplo, para el caso de la Ciudad de México, la gente está subiendo tonos del Pantón para demostrar cómo, pues, hay muchas posibilidades de seguir teniendo a la Ciudad de México en naranja, muchos tonos de naranja, porque no se atreven a decir que en la Ciudad de México los hospitales se están saturando. Ya ni les digo nada sobre el número de defunciones, que es terrible, casi 105 mil. 105 mil y la tasa de positividad del 45%, que es la más alta del mundo, al igual que es la más alta del mundo la tasa de letalidad en nuestro país, pero ellos siguen diciendo que se debe medir de acuerdo a las camas que están desocupadas. Pues que me expliquen. Esto también está publicado, es del gobierno. Aquí arriba dice gobierno de la Ciudad de México. Disponibilidad hospitalaria de camas. Estas son camas generales. Acá arriba están los valores. El verde, pues están disponibles, medio llenos, o disponibilidad muy baja, o saturados. Y son muchos hospitales. Si hacemos más grande el mapa, podemos ver que hay hospitales, por ejemplo, en esta zona de la Gustavo Amadero. El del ISSSTE, el del sector salud y el del IMSS, pues están bastante llenos, ¿no? Hay disponibilidad en el IMSS, en la zona Hospital General de Zona 24. Hay muchos hospitales llenos. También considera aquí los del Estado de México y vean en Toluca, por ejemplo. En Toluca, el hospital del ISEM, Centro Médico Adolfo López Mateos. Sí, este es el que está a un ladito del edificio del cártel del PRI. Sí. Está lleno. En el centro, otro del ISEM, el Hospital del Niño, ahí en la Avenida Colón y Paseo Toyocan. Pues no está lleno. Este del ISSSTE,
Hospital General de Toluca, el de San Jerónimo Chicahualco, dicen en el Estado de México es que es San Jerónimo Chicos Guapos, dicen, Centro Médico de Toluca del Isemín llenos. Pero bueno, esto es en cuanto a las camas en general. Pero este mapa también muestra las UCI, las unidades de cuidados intensivos. Ahora, ya estamos viendo, déjenme. Ahí están, las unidades de cuidados intensivos. Hay más hospitales que ya no tienen capacidad que los que tienen, o hay más entre los que ya no tienen y se están llenando que los que tienen todavía capacidad de recibir personas que estén enfermas. Vean nada más la cantidad de hospitales que están llenos. Son todos los rojos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 25, déjenme ver, debe haber más, 26 acá abajo, 27, 28, 29, 30, 30 hospitales llenos, llenos, y hay varios amarillos que se están llenando. Ahora, esto no es solamente en la Ciudad de México o el Estado de México. Esto también está publicado en el gobierno. Es la Secretaría de Salud quien pone esto. Vean la cantidad que tiene, la cantidad de hospitales que tienen saturados, que están saturados ya. Le pueden usted dar clic encima de uno, por ejemplo, en Tampico. Ahí está. Vean cómo al transcurso de los días. Día 26, 24, 22. El día 23 estaba al 67%, pero a partir del 24 está lleno hasta el día de ayer, ¿no? Hasta el 27. Y ahí pueden darle usted Tepic. Ah, no, puse el de Salvatierra. Vean cómo es muy evidente que ha ido aumentando. El día 24 estaba en amarillo, pero ya para el día 25 estaba en 86%. Y para el día 26 al 100%. Y son muchos hospitales en el país. Yo estuve pasando página por página. Son de muchos estados. Hidalgo, Durango, Guanajuato, Zacatecas, San Luis, Nayarit, Coahuila, Puebla, Jalisco, Tamaulipas, Ciudad de México, Durango. Y vean, le damos en la página 2 y aquí hay más. La página 3 y todavía están saturados. La página 4 hasta el 1 de octubre de la Ciudad de México, que se llenó pues ya desde hace bastantes días. El día 20 ya estaba lleno. Y después sigue este de Querétaro, que está al 97%. Que le queda pues nada para poder llenarse. Luego, y así podemos irnos, ¿no? Este, por ejemplo, de Unidad Móvil Temporal COVID de la Ciudad de México, que también tiene 95%, 91, 95, ha estado fluctuando entre esto. Este otro, el Hospital Central Militar, que también está el día de ayer al 95%. Y nos vamos, así vamos, para que vean los parámetros que manejan. En rojo es cuando están arriba del 70%, acá abajo en la esquina inferior derecha aparece. Y así nos podemos ir. Ciudad de México, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, número 6, todavía en rojo, hasta el último de Irapuato, el hospital del Issste de Irapuato. Aquí está, que está el día de ayer a 82%. El 7, en otra página, la 7, que hasta el de Delicias, que está al 75%. Y creo que hay otra. Sí, otras más. Miren. León, Guanajuato, Sonora, Nayarit, todos estos, ¿no? Por ejemplo, este de Hospital General de Zona de Medicina Familiar, que está al 75% en Lázaro Cárdenas. Y le seguimos y hasta aquí, hasta este de Chihuahua está en rojo. Pero el que estén en amarillos no quiere decir que las cosas estén tranquilas. No, está habiendo un repunte muy fuerte. El número de casos, ha habido varios días en los que se superan los 1,000 contagios y el número de muertos está creciendo.
Hace menos de una semana estábamos hablando de 100 mil. Bueno, hoy estamos en 105 mil prácticamente. Es muy grave lo que está pasando, en serio, es muy grave. Me parece una irresponsabilidad que no estén haciendo nada y que las cosas sigan igual. ¿Hasta dónde? Déjenme llegar a ver si encuentro. ¿Hasta qué hospital? Todavía aquí hay más. Hasta este de Torreón, las cosas están más o menos normales. Acuérdense de algo. Si llegas a un hospital y te van a intubar, la probabilidad de que salgas de ahí es solamente del 10%. Entonces es muy, muy, muy delicado lo que está ocurriendo. Camas con ventilador. También está pasando lo mismo y es peor. Déjenme ver si carga rápido. Hace un rato se tardó. Tiene una falla la página. Lo estuve intentando varias veces. Aquí está. Pueden hacerlo con camas con ventilador. Y pues igual hay varios hospitales. Por ejemplo, la Ciudad de México, que ya no tiene camas con ventiladores. Entonces, ¿de qué me sirve que, por ejemplo, vamos a tratar de buscar donde haya camas? Que haya uno en Coahuila de Zaragoza que tenga cama, o uno en el Estado de México, o uno en Guanajuato, o uno en Tabasco, Zacatecas, Guanajuato. Fíjense, Hospital General 252 del Estado de México. Aquí hay uno de la Ciudad de México, Hospital General número 48 de San Pedro Jalpa, que tiene camas. Hasta aquí nos vinimos a encontrar una cama que tiene ventilador, pero todos los demás están llenos. Es que es muy grave lo que está pasando. Yo no entiendo cómo no ven la situación y cómo siguen exponiéndose, saliendo, y el gobierno no haciendo nada. Y estos tontos todos los días aplaudiendo que vamos bien. Pues ahí están los datos. Les acabo de mostrar puros datos del gobierno. Ustedes los pueden ver. Te están diciendo algo que no es verdad. Hay un repunte muy fuerte y ya van varias semanas. Aquí se puede ver en la gráfica. Desde esta semana 38, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hace dos meses empezaron a subir los repuntes, los casos, y hay un repunte. Hace dos meses. Estamos hablando que para el mes de septiembre, ¿sí? Para el mes de septiembre empezó a repuntar esto. En fin, cuídense mucho. Saludos.